Las FARC anunciaron desde La Habana que harán una pausa en los diálogos de paz para analizar el proyecto de ley que busca convocar un referendo para que los ciudadanos aprueben los acuerdos a que se lleguen en la mesa de negociación. Desde Colombia, el presidente Juan Manuel Santos aseguró que la pausa es válida, pero le insinuó que el tiempo pasa al igual que la paciencia de los colombianos. El anuncio fue hecho desde La Habana por Pablo Catatumbo, quien aseguró que las FARC analizarán a fondo el proyecto de ley presentado por el gobierno, por lo que harán una pausa en los diálogos. La delegación de paz de las FARC ha decidido hacer una pausa en la discusión de la mesa para centrarse exclusivamente en el análisis de los alcances de la propuesta gubernamental, sin detrimento de la consulta interna que deben hacer como organización. A su vez insistió en la posibilidad de convocar una asamblea constituyente para buscar la participación de todo el pueblo colombiano. De manera responsable y muy meditada, las FARC propuso convocar una asamblea nacional constituyente para que sea el soberano el que decida sobre los temas cruciales de la realidad política, económica y social de todos los colombianos. Por su parte, el presidente Juan Manuel Santos aseguró que es válido que las FARC se tomen un tiempo para analizar la iniciativa, pero a la vez advirtió que el tiempo es corto. Perfectamente legítimo y válido que lo estudien, pero el tiempo pasa y la paciencia del pueblo colombiano tiene su límite. Y tenemos que seguir avanzando. Y ordenó al grupo negociador del gobierno abandonar La Habana y regresar a Colombia para también analizar la posición de la guerrilla. En este proceso, el que decreta las pausas y pone las condiciones no son las FARC. De manera que yo he tomado la decisión de llamar a los negociadores para que se vengan inmediatamente aquí a evaluar.